Miren, people, acabamos de llegar a la ciudad. Del rancho a la ciudad, gente. Ahí vamos a checar. A ver si nos dejan entrar. Venimos, gente. Háganme cuenta de chambear. Canito y yo bien limpios como siempre. A ver si nos dejan entrar. Ay, Dios mío, mi vida. Ahí vamos, para adentro. A ver qué rollo. People, miren dónde andamos. Así terminamos nuestro dominguito alegre en Denver, Colorado. Miren qué bonita arquitectura. Este es un hotel, gente. Vean nomás. Wow, ¿sí ven? Los escaloncitos aquí. Ahí está el almuerzo de la mañana. Miren esa lucecita. Ya no más. Vean más los arbolitos con sus lucecitas. Sí, ven, qué hermosura. Me acerco para allá. Es que el Cano se fue a parquear. Estoy muy despacito, gente, porque pues ahí está la gente en la barra, miren. Ahí está la barra. Miren acá. ¡Wow! Miren, todo de plantas. Esta me gusta. Vean nomás estas fuentecitas acá. Pero miren a la altura por aquí adentro. Esto está por adentro, gente. No está afuera. Esto está aquí adentro. Si no me roban a la fregada por andar acá. Vean nomás. La agüita viene ahí. A ver dónde nos toca. Híjole, está tan bonito, gente. Miren, ahí es para el almuerzo. En la mañana. ¿Qué nos toca? Miren nomás. La lucecita. La barra. La entrada. Ah, viene el Cano, miren. Venimos todos roñosos, gente, al estilo de nosotros, que tuvimos un domingo muy largo. Con familia y todo. ¿Estás listo, Cano? ¿Para dónde vamos? No sé. ¿Para la fregada? ¿Para dónde vamos, no? Ahí dice una tarjeta. Sí, es como, yo le dijeron, un piso de abajo, un piso de arriba. Y yo le digo, uno bien arriba, para vivorear para abajo, ¿verdad, Cano? Vente. Miren nomás, por poco nos sacan para afuera cuando entramos a estos lugares, ¿verdad, Cano? Pero en la mañana nos bañamos. Nos bañamos y vamos a ser otra persona. Ajá. Más diferente de la de ahorita. Déjame grabo estas aquí, miren. Miren, people, es que está bonito. Miren, acá hay otra fuentecita. ¿Sí ven? Pues a ver, ¿para dónde vamos? Ahí está el Cano. People, del rancho a la ciudad. Cantamos en el elevador, ¿no, Carlos? Miren, guáchenle allá para abajo. Ahí vamos subiendo. ¿Sí ven? Ay, hijo de su madre, ahorita me da el váguido a mí acá. Miren. Oye, uno de estos para cortar árboles. ¿Y tú qué vas pensando en eso? Y ahí vamos. Miren, people, ya andamos acá en las nubes. Miren, allá quedó la lucecita. Y quedó todo ahí abajo. Acá el Cano buscando el cuarto. Miren qué tan bonito. Aquí hacia adentro, por adentro. ¡Wow! ¡Wow, wow! Muy mono.
Venimos en viaje de trabajo, gente, créanlo o no. No venimos de paseo. Tuvimos que venir. Miren de aquí. ¡Wow! La lucecita de abajo, miren. Allá está el comedor. ¡Wow! Tengo que grabar esto, chicos, para mis memorias. Que no ves que no ven que nomás me paso una vez en la vida. Entonces, pero vean nomás. ¡Wow! Miren. Vean nomás. Todo esto es por acá adentro. A ver qué tal está el cuarto. ¿Ontas, Cano? ¿Ontas? Préndeme la luz para ver qué tal. Show me, dijo Cano. Show me. Que la fregada, no había ni la luz este hombre. Aquí está. Ya la hallé. Ya. Aquí en la puerta. Miren. Ya entramos, chicos. Ay, hijo de su madre. Mira nomás qué dice ahí, Cano. ¿Qué dice? Mira nomás qué dicen, chicos. Welcome, bienvenida, Laura. Laura. ¿Y Carlos qué? No, eres mi invitado. Vean, en la grande ciudad. No tengo que ponerlo otra vez, chicos, no lo puedo creer. Bienvenida, Laurita, dice ahí, fíjense. A ver qué tal está esto, cara. Préndete las luces. Ahí está. Miren qué bonito con sus fotos y todo el show, su mesita. Su salita. Miren, su cafetera, su sink, el bañito. Está la luz. Está. Ahí estoy yo, miren. Sí, toda sucia, como siempre. El baño. ¿Qué más hay acá? Ay, mira la camita. Entras para acá. Y otra vez. No, no, no. Es que esto tiene que quedar para la historia. Mira nomás. ¡Qué abole! ¡Wow! Mira un espejito. Miren, ay, miren, en serio. Traigo las chanclas, miren, de todas pintadas de la chamba. Rácano. Mira nomás. Ay, pero me encantan las fotos. Ay, mira esto bien fancy acá. Un espejito. Las cortinas. ¡Wow! Ahora vamos a ver para afuera. Miren. Ahí está. Unos arbolones que hay aquí. Miren. No sé dónde estamos. Pero estamos en Denver. Fíjense nomás. En las grandes ciudades. Ay, me gustó más allá abajo, el lado de adentro. Ya nomás. Vean nomás, chicos, qué belleza. Miren. En la city. A ver, si no me quedo afuera, entonces sí. Ay, se oye el agüita de las fuentecitas. Cano, ahí me abres, ¿eh? Vamos a quedar afuera. Así son ustedes, chicos. Cuando van a la ciudad, hijo. Como un indito, ¿qué? Así hacía mi abuelita, que éramos unos inditos en la ciudad. Qué bonito, ¿no? Vean nomás. You got him? Mm-hmm. All right. Thank you so much. It's pretty. Thanks. Mm-hmm. It is beautiful. Yes. ¿Sí ven, gente? No, hombre, no. ¡Qué mono! Buenos días, people. Miren, ya nos emperijollamos. Ya nos shineamos. Vamos a ir a almorzar a ver qué nos van a dar el día de hoy. ¡Qué obole! Se siente bien raro, gente, andar acá. Yo no estoy impuesta a andar acá en
grandes ciudades, pero tiene uno que venir. Y pues tiene uno que shinearse porque pues no anda uno en la chamba, ¿verdad? Bueno, vamos. Y los han que traía un... una madre de estas para el tripod y se me quedaba de quebrar. Ay, es que mis cosas están chafitas. Pues bueno, gente, ahorita vamos a ver qué almorzamos. Miren, people, ya vamos a almorzar Cano con sus caras. Cano, relájate. Miren, chicos, acá abajo vamos a ir a la almorzadera. Hasta allá abajo. Ahí vamos. Vénganse. Vamos a la almorzadera. Vamos a la almorzadera. Almorzadera. Mira, hasta allá. Está el Cano. ¿Te trae hambre? ¿Traes cara de hambre, Cano? Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. No me dan comida. No te dan comida. ¿Tendrán huevos rancheros? No creo. A ver. Vamos viendo. A ver qué hay allá abajo. Mira qué bonito. Mira nomás. Miren, people. Ahí andan los monitos abajo. Allá vamos. Hasta el almuerzo, ahí está. Preparando el almuerzo. Ahí vamos. Miren, people, aquí está el almuercito. Ya nos ordenamos el almuercito, su panecito. En el Canito con su cafecito. ¿Ya te agarraste el café? Ahora sí, miren. Aquí, ahí voy a almorzar ya. Qué vale. Miren, aquí estamos con el almuercito. Cano, está en lo oscurito. ¿No te fuiste para allá, Cano? No. Miren, ahí está la gente agarrando el cafecito. Allá está lo bonito, miren los árboles y todo. Bien bonito. Miren estas tacitas, qué bonitas, psicodeliquitas. Me robo una, ¿no? Oigan, pues hay que llevarnos algo de recuerdo, digo. Aquí andamos, people. La razón que venimos a la city. Miren, ahí está un bucket truck. Ahí anda el Cano. Ahí anda el muchacho que los venden aquí. Ah, ya ven que retiramos la otra palomita que nos dio muchos años de trabajo y ya se nos echó, pero hay que retirarla hasta que Cano tenga el tiempo de reconstruir el motor. Y acá andamos en la búsqueda. Fíjense que es difícil, gente. Hemos andado en donde las venden por las auctions en internet. Hemos andado en otros lugares y son muy caras, gente. Demasiado caras. Y es difícil hallar una con las tres Bs. Por eso ahí andamos en friega. Fíjense nomás, acá andamos para estos barrios. Es una frustración, gente, y un estrés tremendo porque si compra una y no sirve y bla, 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 bla. Entonces, ahí andamos. Ahí la van a mover, parece. Y acá me quedé en el coche para que Cano ya dialogue a gusto.
ver si la sacan de ahí. Ahí va. Parece. Sí, ahí va. Miren, ahí va. No la vamos a comprar, chicos. No sé si la vamos a comprar o no. Tenemos que ver varias opciones. Miren, ahí está la canastita donde se pasea el cano. Se ve muy, muy buena. En muy buenas condiciones. Y lo postamos a 6 horas de la casa, chicos. O tenemos que llevar algo que nos llegue. Que tal que nos quedamos en el camino. Pero bueno, chicos. Así son las cosas, chicos. No crean que todavía es dulce y fácil. Hay que batallarle. Ya nomás. A ver qué hallamos. Aquí andamos, people, mire, viendo otra. En una casa privada, por eso no me puedo bajar ahí, porque está las personas ahí, rayando el cano. Ay, no, ¿vieran? ¿Qué cosa? Esta parece que no tiene insolación, o como le digan, en el bucket. So, cano necesita una de esas para protección cuando anda entre los cables de electricidad. Está buena la troca también y todo, pero pues es que no haya uno que hacer. Es que se imagina llevar algo que no sirva o... Ay, no, ahí andamos en esas. Se imagina. A ver qué más vemos. Miren, ahí están calándola. Si jala y todo. Con control remoto, miren, y todo el show. Pero no sé, dice Cano que no tiene insulación la pluma. Entonces es un peligro muy grande. Como él siempre anda entre la electricidad. Vean cómo nos caen rayos y de todo por allá. Entonces, no sé. Pero jala muy bien, miren, ahí está. Es que hay cosas buenas, chicos, pero no las que uno necesita. Y ahí es donde se pone la batalladera. Mira nomás. Andamos como 6 horas y media o 7 de la casa viendo estas cosas. Muy, muy suave, miren el control ahí abajo y todo. Y la troca jala bien y todo. Pero a ver qué pasa, a ver qué agarramos. ¿Dónde andas, Cano? Buscando cómo. Buscándome, me perdí. ¿Qué cato, Bedoy? Está cariñoso todo. Está bonito, pero... Oh, esas están varas. A lo mejor tú eres pobre, Laura. Yo soy pobre, yo creo que sí. Porque todo me hace muy caro. Está bonita, esa está bonita. Estas están... Ah, sudadera. Pero como que las ponen ahí nomás temporales, ¿verdad? Mira esto. Qué tan bello todo, ¿verdad? Los zapatos, ahí donde están los... Los de los chicos. Deben. Ahí voy. Vean nomás, acá andamos, chicos. Venir a este lugar y no venir a Denver y no venir a este lugar. Como que no va. Miren las chivas, andan a ver arriba. Los fish. Mira nomás.
fresh se siente aquí. Ah, huele a fish. Bien rico, como agua fresca, como si anda por allá por el lago. Mire, ahí está uno de los que vimos allá en el cañón. Miren qué tamañito, que lo agarre uno de esos en sus manitas. Ya nomás. No, hombre. Ahí viene el río, miren. Aquí viene el río. Aquí va, aquí están los castores. El lobito feroz. Está la parejita de arriba, miren. ¿Cuántos de ustedes han estado aquí? Ay, huele rico, huele a lama, huele a todo mojadito. Miren nomás. El lobo feroz, el agua. Miren ese arco que está ahí, ese... ¿cómo se llama? ¿Cabrillas o cómo llaman? Mira qué bonito. Arbolonones. Ya nomás. Mira. Vean nomás qué tan mono. ¿Sí ve? ¡Qué bonito! Mira. Un zorro. Hasta el oso negro. Bien bonito. Mira. Muy nice, muy pipiris nice. Mira esas paredes. Qué bonito, ¿verdad? Los árboles están bien anchos, de más de grandes. Nada más. Bien bonito. People, el Cano nomás vino a la ciudad a comer. Sí. Ya, Cano. Miren. Venimos a un lugarcito que duramos como 10 horas manejando con el tráfico. ¿Verdad, Cano? Pero miren, sí se ve bueno. Bien bueno, güey. Bien bueno se ve. Oigan, es que hay que lograr. Acuérdense que allá con otros no hay nada. Tiene uno todo en antojo. Me acá no.